Lo que más me gusta de la UACS es el trato tan cercano que tiene el profesorado con los alumnos. Es una relación muy cercana, cada alumno tiene un tutor asignado que se ocupa mucho de nosotros. Nos piden consejo para cualquier problema que tienen y eso nos une mucho. Si tienes algún problema, te lo van a resolver, si vas a su despacho siempre van a estar. Pero a la vez tienen un trabajo fuera, lo cual nos permite como complementar mucho mejor la información. Es decir, nos transmiten experiencias muy reales. Podemos acercar mucho más a los alumnos a esa realidad laboral. Cuando escuché la primera palabra UAS me dijeron que era la universidad de la empresa y realmente cuando fui a hablar con mi tutora fue cuando comprendí que es cierto. Tiene un montón de convenios con empresas, te da muchísimas salidas laborales. La UAS tiene firmados más de 8.000 convenios con empresas líderes en cualquier sector para que nuestros estudiantes puedan desarrollar sus prácticas en empresa antes de terminar la carrera y para desarrollar proyectos de investigación. Sí, es una oportunidad muy buena para irte a otro país a hacer prácticas. Gracias a las prácticas he podido trabajar este verano en lo que yo quería, además. He conseguido entrar en lo que realmente quería trabajar. Somos la Universidad 4.0. A través de OpenUACS se pueden cursar numerosas titulaciones de manera online. Tenemos un campus virtual y una app para seguirnos vía smartphone en la que nos permite tener un contacto continuo profesor-alumno durante las 24 horas del día a lo largo de los 365 días del año. Baloncesto, fútbol sala, fútbol 11, rugby, gimnasio, hay de todo y puedes utilizarlas en cualquier momento. En el ámbito del rugby, por ejemplo, somos la mejor universidad en España. Desde un principio me han acogido súper bien, hay gente de todas partes, gente muy abierta. Es una universidad muy cosmopolita. Mi experiencia en la UAS ha sido muy positiva. Es dura porque tengo que estudiar bastante, pero estoy muy contenta. Te dan todas las oportunidades del mundo y eres tú quien decides si aprovecharlas o no. Realmente yo creo que ha sido muy positivo venir aquí a estudiar.